Madre mía, la chapa que nos va a pegar, que tiene ahí tres hojas de notas. No, he estado escuchando entrevistas y leyendo entrevistas al Whedon, a los actores, al Tony. ¿Wedo o Widon? Whedon. Josh Whedon. Eso no era una canción, la de We don't need... Eso luego lo borran. Cine en serio. Aquí vamos a hablar de cine muy en serio. El de mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Sí, que no, que no vea qué pestiño más grande. La tengo ahí desde que salió así para bajar y la verdad es que no. Sí, a ver, yo qué sé, lo típico que te lo pones un rato... ¿El qué? La de mucho ruido y pocas nueces que hizo... Al final, cuando terminó de rodar la primera de Los Vengadores, sí. De rodarla, no terminar del todo, estaba este hombre, parece que es como de agobiarse mucho, ¿no? Estaba como tan agobiado que se fue a su casa con sus amigos y hizo una película que es mucho ruido y pocas nueces, que pues basada con un en la... con un montón de famosos. ¿No sí, sabías sí, tú sí. eso, Alex? El que hace de... Sí, mírala en IMDb y la encuentras. Y ahora sí en Black... Joder, sale... Sale pues el que Nathan hace... Nathan Fillion, por ejemplo. Sí, el de Agents of S.H.I.E.L.D., el que muere en Los Vengadores. El agente sí. Coulson. Sí, el agente pues, Coulson, sí. Pues es uno, entonces nada, no, básicamente este lo que hizo fue, estaba, después de terminar la película, estaba tela de agobiado, se cogió y se fue a su casa... Que lo que sale en la película es su casa, un pedazo de mansión que tiene en Los Ángeles, y hizo la película con los amigos en un par de semanas. ¿Y no salía también el de James Bond, este, el tío este? ¿Quién? Es que no me acuerdo ya del reparto. Ah, la de Machado a voz nazi. Esa. Hola, Eduardo. ¿Cómo estáis? Aquí. Nada, no, que le estamos contando a Alex Vega. La peli esta que hizo Joss Whedon, que ya hemos decidido que es Joss Whedon. La peli esta que hizo de mucho ruido y pocas nueces, cuando terminó la primera de Los Vengadores, se fue con unos amigos a una casa, bueno, a su casa, y rodó esto en blanco y negro de Shakespeare, así para relajarse. Y parece ser que este hombre es muy de agobiarse, ¿no? Porque ahora también con esta nueva, también desde antes que se estrenase ya estaba diciendo que estaba súper agobiado, ¿no? Ya estaba así, ya estaba echando pestes del estrés y de la tensión y de que había tenido que pelearse con tal y con no sé quién. A mí me recuerda a esa tía que tiene todo el mundo, que es la típica tía que siempre está con el rollo ese de yo es que estoy muy mal de lo mío, porque me da a mí que van por ahí los tiros, ¿no? Como que todo, sí, esa todo gente que siempre encuentra de qué estar agobiada, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que eso es decir, bueno, ya vamos a empezar a hablar de la película directamente aquí. Hoy vamos a hacer como en Hacía Falta. En Hacía Falta no se presentan. Sí, es inmedia res. Inmedia res. Que, bueno, que es como la de Ultron. No sé dónde lo leí el otro día, que es una película que está continuamente inmedia res, ¿no? Que parece continuamente que acaba de empezar. Y que la has pillado medio empezada, ¿no? Que es como, aquí hay... ¿Sabes qué parece? Esos como documentales de eso. Cuando hacen un documental de una saga de películas, te van poniendo cachitos de varias películas. A veces se siente así Ultron, como que... Y esto es un cachito de la de Iron Man. Y esto es un cachito de la de Thor. Y esto es un cachito de la de Hulk. Y esto es un cachito de la... O sea, parece como muchas partes de muchas películas puestas en un solo tráiler muy largo. Entonces era eso, la gracia de que era una película continuamente in medias res, que está, digamos que de hecho es, bueno, es como empieza la película empieza con la escena esta, que es un poco rollo James Bond, ¿no? El empezar con una escena de acción ya por la mitad, ¿no? Ya, que eso es muy de película James Bond. Sí, además. Que sale antes de los créditos y todo la película, es decir, empieza ahí. Y a los dos segundos ya te meten el plano espectacular este de todos en cámara lenta en formación. En fin, que ya desde el principio la película... Ese que salía en el tráiler. Sí, ese que salía en el tráiler de que es...
Ese es el típico que cuando estás leyendo un cómic es la página central, la que es a dos páginas de ancho, así, sí. donde el dibujante se ha desquitado lo que cobra. Y eso te lo meten, pues, en los primeros 5 minutos de película. Sí. Bueno, Alex, Liam, tú que eres más neófito en el tema cómics, ¿qué te pareció Ultron? Bueno, Ultron, la película entera, me refiero, no el personaje. No, el personaje. A mí me gustó más incluso que el anterior, ¿eh? O sea, que la primera de Vengadores. ¿Quieres pelea? Uy, silencio, silencio de repente. No, digo, ¿quieres pelea? Vale, tendremos pelea. No, pero para mí es que la primera tenía un fallo gordo y era que tenía, en mitad tenía una escena que era la escena de la nave, cuando van en la nave. Que para mi gusto le cortaba totalmente el ritmo a la película. Sí, porque era una apasionante escena de cómo reparaban una nave. Sí, y aquí, sin embargo, eso no. En realidad aquí es todo el rato pum. Es como pum, 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 pum. Todo el rato están pasando cosas. Entonces, yo no sé si que me pilló con el día así muy bueno, pero personalmente me gustó mucho el ritmo y en comparación con el ritmo del anterior me gustó más todavía. Sí, no, a ver, ahí lleva razón completamente, que la primera tenía la escena esa de cuando Iron Man y Capitán América se ponen a reparar la nave, que cortaba un poco el... Tú no la has visto, ¿no? Yo no. ¿El qué? No, yo no he visto ninguna película de esta. No has visto ninguna de estas, ¿no? Yo he venido aquí a hablar hoy de Vente para Alemania. Vente para Alemania, Pepe. Pues estas son unas películas de unos señores en pijama. De unos señores en pijama. Que van salvando el mundo. El caso. Que sí, es verdad que la primera tenía esa parte ahí al principio de. A la mitad de. Vamos a arreglar la nave, que quedaba un poco. Pero bueno, en general, después yo creo que compensaba muy bien con el resto que tenía. Como los tres cuartos de las finales, que eran espectaculares. Sí, sí, a ver. Que eso no lo dudo, ¿no? Pero que en el ritmo general de la película, por ejemplo, pues a mí me parece que es como mucho más, que se nota que Whedon como que ya le tenía cogido el truquillo. De todas formas, también es verdad que dicen que la película esta la han cortado 40 minutos, ¿no? Sí, a ver, tú, a ver, alguien, es decir, la escena clave es, ¿alguien se enteró de la historia de Thor? No. Sí. Yo no. Venga, pues, sí. Pues explícanosla tú, Alex. Yo sí. De esto, de hecho, el... Pero no me cuentes cosas que no salen en la película. Claro. Claro, a ver, porque si no, la hemos liado. Hombre, vamos a ver. En la película... Lo primero es el corte final que va a ir a DVD son 3 horas y cuarto. ¿Vale? Esto es la... Cuando salga Blu-ray, etcétera. Un director's cut. Edición extendida. No ha hecho nunca Marvel edición extendida de ninguna de sus películas. No lo sé si lo harán tal cual o pondrán las escenas. Pero el Joss Whedon ha comentado varias veces que hay algo de 3 horas y cuarto. Sí, sí. Y ha mencionado literalmente el DVD, con lo cual entiendo que llegará en algún momento. Y ha habido mucho material cortado. Y parte ha sido en la escena esta, digamos, de la piscina o del riachuelo donde se... La cueva esa. La cueva está con agua donde se mete Thor. Y ahí es que, claro, en principio lo que el Whedon en principio quería hacer, porque esto siempre es, bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, hay mucha comunicación entre productores, hay como un bucle de feedback entre productores y de que están, digamos, en sus oficinas. Y... O sea, gente de Disney, básicamente, y Joss Whedon como creador principal o encajador de piezas, ¿no? Que es el trabajo de director. Y Joss Whedon quería que no sé qué personaje del universo Marvel hablara. Es decir, como que tomara posesión de Thor y hablara a los Avengers a través de él. No me he quedado con la compra de quién es porque no me entré bien del nombre y no lo conocía yo. No sé si Edu puede tener alguna idea de quién puede ser, pero al final eso lo cortaron y decían no, porque el que tiene que ser, porque no está bien, que Thor, que ya es un personaje que sale poquísimo en Avengers 2, o sea, yo creo que es el que menos sale. Es un paria, sí, sí. De hecho, el otro día... No puede ser el que haga las peores, decía, no puede ser el personaje que tiene las peores películas. Sí, bueno, sí.
Sí, la primera era salvable, ¿no? Sí, más no, que las peores, muy diferentes al resto. O sea, sí, a la gente que le gusta, les gusta precisamente porque no son como las otras. ¿Sí? Hombre, es que al final... Bueno, esto es tema para otra cosa, pero vamos, al final... Decían que 14 que minutos no... sale Thor en... Sí. Que publiqué ayer, antes de ayer, una... Un listado, sí, un listado de los tiempos de cada uno. Capitán América 50 minutos, Iron Man 45, La Viuda Negra 33, Quicksilver 26, que no se nota, sí, Hulk y Bruce Banner. Es que va muy rápido. Bruce Banner, Hulk 23, Scarlet Witch 21, Hawkeye 20, Thor 14 y Vision 8, pero porque sale al final de la película. Entonces, yo lo que he leído es que tuvieron problemas para conseguir, digamos, los estudios no podían conseguir a Tom Hiddleston, es así como se llama, el actor, sí, de Loki, y al final él un día cogió el teléfono, Josh Whedon le llamó y dijo, que sí, que no te preocupes, tal, y se puso el traje, rodó la escena un segundo, y luego al final la tuvieron que cortar. Claro, porque ahí lo que cuentan son los temas de los contratos, es decir, esta gente los contratan, claro, por películas, entonces si Tom Hiddleston lo machacan en una escena, es decir, lo usan en una escena, ya le cuenta, exacto, como que ha salido en una película. Exacto. Y ahí pelearon con Joss Whedon para que no saliese precisamente por eso, porque no era plan de fundir una película a Tom Hiddleston para que saliese en una escena. Una escena en un sueño en la que no aporta en principio mucho y tal, no, claro, sé qué, y en principio... Bastantes de las cosas, de lo dónde va Thor, dónde desaparece, dónde viene, dónde se va al final de Avengers 2, van a quedar resueltas en la siguiente, que ya es para el dentro de 2 años o de 1 año, Avengers, no, perdón, Thor 3. La de Ragnarok. 2017, o sea, que queda poquito, pero bueno, ya están rodando Capitán América 3 a la tope, así que bueno, ya veremos dónde va. O sea, Thor no va a aparecer en Capitán América 3 ni por asomo. No, pero van a aparecer todos menos Thor. Claro, es que él está en Asgard, por ahí se va. El, bueno, o más lejos, ya veremos. Sí, bueno. A ver, yo lo que haremos, luego quiero comentar un par de cosas de lo que creo que va a pasar en Thor 3, pero bueno. Lo que decir, un poco es lo que decía Edu. Yo lo que le vi a la película es que se notaba, a mí me parecía que tenía un ritmo. Yo la volví a ver la semana pasada con lo de la fiesta del cine. Y sí, se nota que hay muchas escenas, muchas cosas que están explicadas de... Muchas veces nos quejamos de las películas que sobreexplican las cosas, y en esta pasa justo lo contrario. Que, sí, que muchas cosas las resuelven en una frase y te quedas diciendo, ¿qué coño ha pasado? No me he enterado... Y la segunda vez que la vi, obviamente, sí, me enteré mucho mejor, pero sí, hay muchas cosas que pasan. Y yo creo que eso le da a la película un ritmo un poco extraño, ¿no? Como que están pasando demasiadas cosas a la vez, pero no, sí, que... Sí, de hecho, yo, ejemplo, empiezan aprovechándolo bien. La escena inicial no solo empiezas. ¿Perdona? Edu, habla tú. Digo que empiezan bien aprovechando. O sea, saben que ya tiene una película anterior. La escena inicial es para evitarte presentártelos a todos de nuevo y la aprovechan bien. Un montón de acción, o sea, algún efecto ahí un poco cuestionable, pero ya sabes quiénes son todos. Es el equivalente a la típica segunda película donde de nuevo vuelves a introducirlos a todos, pues no lo haces. Pero luego sí que empiezan a eso, un poco perder el norte y van saltando una historia a otra y eso. Y se siente un poco más, demasiadas cosas que decir en demasiado poco tiempo. La primera escena, para mis ojos, empieza bien en ese sentido. Es un poco, o sea, está como hecha para un tráiler, para promo, pero sí que te evita 20 minutos de exposición de este fulanito y llega su tanito, o sea, te enseñan como si continuase directamente el anterior. Entonces ahí se ahorraron bastante, pero ese tiempo aprovechado luego lo van perdiendo a lo largo de la peli. Eso, resumiendo demasiado para poder saltar de una cosa a otra. Igual que lo de Thor que dices, la historia de Thor, que medio la puedes adivinar, pero no estás del todo seguro que la hayas pillado bien. Lo mismo pasa un poco con, bueno, al final la visión, ¿qué es? ¿Quién es? Pues que es, si pillas 2 o 3 frases, pues más o menos puedes inventarte tú una historia, pero no es que quede realmente claro, porque van a toda pastilla de un lado a otro. Que además, bueno, la historia de Thor nada más que sirve para decir, visión es bueno. Sí, esencialmente Thor está ahí ya. Para él ser el que lo activa y así darle credibilidad a la visión. Sí, no, es en plan, básicamente Thor vuelve y dice, oye, cuidado, aquí está la gema esta, vamos a...
y tiene, ¿no? Que sí, vamos a activarla, porque nos sí, va a ayudar. Es su única misión en toda la película. Sí. Decir que Visión no es malo y que sí que lo enchufen. Yo lo que tengo leído, a ver, Joss Whedon dice su intención, al menos es la intención, ¿vale? Yo no digo que sea real o no, que él intenta que la película sea independiente, es decir, que no haga falta que vengas de ver 10 películas anteriores para enterarte más o menos de qué va la copla en Avengers 2. Es decir, no hace falta ser la persona más lista del mundo para, sin haber visto nada, entrar en Avengers 2 y más o menos saber por dónde va la, ¿no? Saber quiénes son los buenos, quiénes son los protagonistas, quiénes son los antagonistas, de qué va, por dónde va la historia, ¿no? De hecho, hay muchos clichés al principio, ¿no? Pues tenemos unos que son así medio nazis, ¿no? O nazis, literalmente. Sí. Y luego tenemos a los buenos que van aquí, pum, 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 pum. Quiero decir, tampoco hace falta mucha historia, luego sí se van un poco por los hilos, o sea, pero vamos, nada fuera, nada raro, ¿no? Sí, claro, al final es una segunda película, ¿no? Que es lo de que, ¿cuál es la segunda película en Star Wars? ¿La del Imperio Contraataca? Sí. Claro, decían, tiene este, dice, es que yo le iba a llamar el síndrome de las dos torres, pero a lo mejor entonces el síndrome del Imperio Contraataca es una buena película. Yo, de hecho, mucha gente la considera la mejor de las tres películas de Star Wars, de la trilogía original. Entonces, bueno, se sabe que un valle en una película, por ejemplo, en la que tenemos en una trilogía en la que tenemos un planteamiento, un final, un valle puede llegar a ser una excepción, como el Imperio Contraataca, en la que se considera la mejor película. Y veremos si al final, ¿no?, cómo acaba Avengers, tal y como empieza, por ejemplo, lo que decía Alex, que le gustaba más que la primera, etcétera. Veremos a ver cómo acaba. Son dos películas distintas, y tienen sus fuertes y sus malos. A mí, por ejemplo, en Avengers 1 no me gustó que los 50 primeros minutos fueran de chachara. Claro, este es Iron Man y se lleva muy mal con Capitán América porque tienen muchos egos, y luego Thor también tiene un ego muy grande, y los tres se están pegando literalmente 50 minutos de película. Y veníamos de ver películas de ellos ya, entonces. Pero bueno, porque ahí lo que jugaban es lo que ha sido siempre los Vengadores, que es no solamente que estén luchando contra un malo, sino que entre ellos también tienen sus diferentes formas de... Claro, es exacto, es muy caótico todo. Sí, además una peli de superhéroes, ya lo comentamos alguna vez, una peli de superhéroes donde se encuentran por primera vez, tienen que pelearse, es tradicional, y luego encuentran que tienen que trabajar con sus diferencias hacia una meta común. Pero si en una peli de superhéroes no haces que se den al principio, como que hay un hueco. O sea, igual en cualquier crossover de cómics siempre tienen que darse. O sea, no digo que esté bien, pero eso era algo que no se podían saltar, porque es una de las tradiciones más grandes que hay de los cómics. Es como que ahí sí que se les echan al cuello. Si desde el principio se ven y confían todos unos en otros, en vez de que haya el típico malentendido donde cada uno ve hasta dónde puede llegar. Claro, obviamente es que no son... Eso es típico de todo el cine, de por ejemplo las buddy movies y todo eso. Siempre, ¿no? Como cuando juntan a dos policías, uno se odian al principio, pero al final se hacen amigos y tienen sus diferencias, pero la misión es la misión, ¿no? Por ejemplo, pues esto es igual, ¿no? Es un poco originalidad en realidad cero. En ese sentido, quiero decir. No, claro, a ver, toda la película va encauzada, ¿no? Como un embudo hasta la escena de la iglesia, en la que de repente, sin decirte nada, tú puedes ver, el espectador puede ver como, ah, vale, ahora ya sí son un grupo, están peleando todos como un grupo. O sea, visualmente es en plan, están todos espalda con espalda luchando contra una amenaza que viene así como circular, ¿no? De todas partes, tú. Y ahí dices tú, ah, vale, aquí es donde es... ya están coordinados. Antes era como todo muy individual y ahora no es. Aquí es donde ves al grupo tú. Sí, ahí ya empieza eso. O sea, empieza con el grupo directamente y se nota, yo creo que se nota que la escena es inicial es para desde el principio tengas claro, este es un grupo de gente con superpoderes y trabajan en equipo. Te enseñan varias veces trabajando sin tener que decirse entre unos a otros, trabajando en equipo, haciendo movimientos en equipo. No. Yo te digo la escena de la iglesia. La escena en la que están en la ciudad, está en, no sé, Casa Cristo, y están peleando contra los 50.000 Ultrones. Al principio, pues bueno, sí, están atacando ahí una base, pero eso es una misión de mierda, porque están peleando contra cuatro matados. O sea, literalmente cuatro matados. Si es que esa misión
es para los Avengers, pero bueno, pues porque van los Avengers, pero ahí pueden ir con un Carrier y soltar cuatro bombas y ya está. Vamos, de hecho lo dicen, ¿no? Es decir, que hemos venido aquí porque, pues porque queremos hacer una misión de un poco así en plan más quirúrgica, ¿no? Porque vamos. Perdón, que me voy a morir de tuberculosis ahora. Bueno, acuérdate que se supone que no tienen helicarriers, según ellos. Piensan que no tienen. Claro. Claro, que al final. Eso hay un montón de cosas que dices tú. ¿Dónde ha pasado tal? Otra escena que queda súper fuera de lugar es de repente. ¿Qué hace Iron Man en Noruega? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Y está aquí con unos ordenadores y unas tías sí. buenas al lado, tal. ¿Y tú qué? Sí, sí, sí. ¿De dónde ha venido esto? Eso por la puta cara. Claro, pero eso es lo que decía yo, que hay muchas cosas que pasan en la película que es como, ¿eh? ¿Qué hacen? Sí, dice, está en el centro neurálgico de Internet, y yo, el Nexus, ¿cómo? El Nexus. ¿En qué? ¿En Noruega? Sí, no, ¿sabes? Y me dicen, no, está en Londres, tal, o en Nueva York, ¿sabes? O en algún sitio de estos donde realmente están. O en Suiza, ¿no? Que hay partes del Internet un poco más cosas, pero en Noruega, ¿tú? Bueno, el caso es que la reacción de la película ha sido... mezclada, es decir, no ha habido la unanimidad que hubo con la primera, que sí fue, aquí ya ha habido pues más gente, pues, como lo estamos ahora mismo poniendo pegas y diciendo cosas feas de la película. No, pero vamos a ver, si hubiéramos grabado este podcast después de la primera, yo me acuerdo de la primera película, es hace ya 3 años, y salí dando botes del cine. Y de esta también me ha gustado mucho, o sea, son dos películas, no sé cuál pondría mejor o peor, son distintas. Pero vamos, que la primera me puedo ponerla a caldo las horas que quieras. Simplemente es eso. Son obras de arte, ¿no? Y como tal son sujetas a crítica, que es lo que estamos haciendo. Lo que sí, realmente... Obras de arte. La discusión es si es mejor o peor que la primera, pero creo que prácticamente todo el mundo sí que le ha gustado esta película. Tal vez es un poco como la primera de Thor. No la consideran la mejor o la peor, pero no he visto mucha gente quejándose de que sea mala. Sí con quejas de estilo, pero no en plan es un desastre, es un accidente de tren. No, claro, o sea, sí, el tema es que se supone que siempre se supone que Los Vengadores tiene que ser como el top, ¿no? Es como la película sí. definitiva donde salen todos juntos. Entonces, siempre se le tiene, si la de Thor 2 pues es de las menos buenas, pues no hay tampoco un drama, porque bueno, es una película de Thor y tampoco pasa nada. Igual que no esperábamos que la de la segunda del Capitán América fuese tan buena, tampoco fue una sorpresa. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo fui con Alex a verla y salimos del cine diciendo, hostia, qué peliculón. Es decir, pero más que nada también porque yo creo que no te esperabas, bueno, voy a ver una película de Capitán América y ya está, no... Y yo después, volviéndola a ver hace un par de semanas, es una película que es un pepino desde el minuto uno. Sí. Y no tiene bajones y no tiene... Es decir, es mucho mejor película que esta. Claro, es el problema, que venimos de un año pasado, que fue la del Capitán América y sí, claro. Guardianes de la Galaxia. Entonces, claro, era como que estaba ya el listón tan alto que sí. Si no es mejor que esas dos, ya... Ay, nos quedamos así con el... Y ahora parece que está toda la esperanza puesta en la nueva del Capitán América, que va a ser como los Vengadores 3, porque van a salir prácticamente todos los mismos. Sí. Porque, vamos, menos Thor y el otro de Mark Ruffalo estaba haciendo una coña y que decía que a lo mejor incluso él salía también. Es decir, que va a ser como los Vengadores 3, más que Capitán América 3. Y esa, sí, no, esa la de Civil War, dices, ¿no? Sí. Que la siguiente, bueno, decir, después hacer una peli complicada esa, porque el cómic en su momento fue muy polémico, pero el público del cómic, de los cómics, está un poco más acostumbrado a ciertas historias, pero en el fondo Civil War es una apología en contra del control de armas de Estados Unidos, no una apología, el tema subyacente es que no tienes por qué controlar las armas, entonces... Las armas en ese caso siendo los superpoderes y la gente con superpoderes. Y para justificar esto, la historia empieza eso, pues con niños muertos y al final muere el Capitán América defendiendo ideales. Entonces, no sé, yo no tengo muy claro. O sea, al final sabes que se van a poner en diferentes bandos Iron Man y Capitán América. Pero los temas del cómic como tal, yo no estoy seguro que los vayan a tocar igual. Porque al final... Iron Man en el cómic es el malo. O sea, el malo en el sentido de que al que la historia no le da la razón. Eso que decía Edu,
ya se empieza a ver aquí un poco, ¿no? Uh-huh. Esa dualidad del del Capitán América con Iron Man, y que Tony Stark un poco ya empieza a caerle un poquito mal a todo el mundo, entre comillas, sobre, por ejemplo, el tema de hacer, bueno, cuando lo de Ultron y cuando lo de Visión, uh-huh, ¿no? Pues ahí ya se empieza a ver un poco que hay mal rollo. Hasta que ya llega Thor, mete el martillazo y revienta al DC y ya, pues, pa'lante, ¿no? Porque no queda otra. Pero ya aquí yo creo que... Yo no sé cómo ir a lo de Civil War porque no he visto... No he leído los cómics. Pero que esa, digamos, ese tono un poco más, digamos, intenso y un poco más turbio, yo creo que ya aquí se empieza como a... De hecho, hay una conversación que habla sobre el tema, ¿no? Sí, básicamente la historia de Civil War es que el gobierno quiere legislar el tema de los superhéroes y que estén registrados en un acta. Ajá. Entonces hay algunos que están a favor, como Tony Stark, y hay otros que están en contra, que es el Capitán América. Claro. Pero que aquí ya hay una conversación entre ellos dos antes de que activen, entre comillas, Visión, en el que están hablando un poco sobre qué y si hacer eso y no hacerlo y las consecuencias que puede tener, ¿no? Sí, que al final es el tema muchas veces de los superhéroes, que es el tema de Batman, del tipo que se toma la justicia por su mano, claro, o tiene que estar bajo un control de alguien. Sí, que es un poco de lo que va a ir también la nueva de Batman y Superman, ¿no? El tráiler eso que la gente empieza a odiar un poco. Pues estos tíos raros, ¿no? Y le ponen lo de False God, alienígena, no sé qué. Uh-huh, uh-huh. Es un poco, ahora ya parece que todas las películas de superhéroes van a ir. Sí, pero que eso viene de aquí. En X-Men también era esa un poco la trama de fondo. Las primeras de X-Men de la primera saga, digamos, ya había, la segunda creo que era, se empezaba también a tratar un poco el tema ese. Claro, lo que va a dar muy buen pie, entiendo, lo que va a intentar dar pie, mejor dicho, Capitán América 3, va a ser en plan, es que no solo están estos 5 matados de los Avengers, que son los top, es decir, hay 50, literalmente 50.000 superhéroes de pacotilla, pues desde el que es capaz de hacer fuego con las manos, por ejemplo, cualquier gilipollez, hasta Hulk, ¿no? Hay como una escala, ¿no? Y claro, cualquier mindundi puede liarla en un pueblo o liarla en una ciudad. Con lo cual hay que tener a esa gente responsable. Entonces, es lo que está haciendo Capitán América. En Capitán América 3 va a haber a un montón de superhéroes de clase B y de clase C, ¿vale? Y veremos a ver cómo eso, porque claro, a estos hay que tenerlos identificados o no, todo el rollete. Lo que sí que estábamos hablando antes de Capitán América 2, y ahí hay como un rollo que luego cuando llegas a Avengers 2, te quedas descolocados. Uno, no hay, se acaban los helicarriers, ¿no? Al final de Capitán América 2 se estrellan los tres, si no me equivoco mal, en el río, no sé dónde. Uh-huh. Y la película es como constantemente Natacha y el... ¿cómo se llama? Steve Rogers, así como que se juntan, como que se no, como que mucha pullita tal, como que mucho guiño, mucho codazo tal, tal, tal. Y luego de repente empieza Avengers 2. Y es Bruce Banner. ¿Sabes lo que No, yo volví a ver hace 3 semanas así la de la 2, la del Soldado de Invierno, y no hay ni en ningún momento ningún rollo, digamos, romántico entre ellos dos. No, hay camaradería, pero no cruza esa línea, ¿no? Ni siquiera parece que coquetee, ¿no? No, que yo me estuve fijando precisamente en ese aspecto y para nada, uh-huh. Es decir, son como dos colegas de trabajo y, vamos, de hecho hay un momento que para distraerlos, ella le da un beso a él y ella la que le da el beso, pero es rollo espía, es decir, rollo tenemos que pasar desapercibidos y nos damos un beso aquí y ya está. Y se menciona un chascarrillo cuando termina esa cena y no se vuelve a... No hay una tensión sexual en ningún momento entre los dos personajes. Vale, entonces quizá puede ser que son dos tíos dos personas totalmente hiperatractivas. Claro, compartiendo eso demasiado momento de cámara. Claro, hombre, ya es una sobreexposición a los clichés de Hollywood. Eso es un Stendhal ya directamente. Shipping. Eso era el otro día lo que como comentaba Edu el otro día en uno de los podcasts que grabasteis, de que veía Anatomía de Grey porque todos eran muy guapos.
Sí, 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 me he pasado todavía viendo Anatomía de Grey y era y hay un momento que estaban todos metiéndole mano a uno que estaba desangrando y era como, coños, son todos modelos. Y eran como yo que estoy harto de ir al hospital y después voy al hospital y me encuentro lo que me encuentro aquí en el Carlos Haya y claro, no es un baño de realidad muy fuerte. No, pues sí, yo creo que pasa eso, claro, sí, son dos personas muy atractivas y te quieres verlas juntas, claro. ¿Qué procreen? Entonces, Joss Whedon ha dicho, dice, no, yo al final él dice Natasha con Natasha con Hawkeye no cuadra y de hecho también Hawkeye iba a salir en Capitán América 2, de hecho están rodadas escenas, pero se cortaron y introduce el tema de la mujer. Dice, no, de repente tiene una mujer secreta, sí, y tal. Por la puta cara, sí. Bueno, al fin y al cabo, si tienes que tener algo secreto, hay que mantenerlo bien en secreto, con lo cual, bueno, puede estar introducido por ahí, ¿vale? Ya. Yeah. Con lo cual, dice, no, yo quería juntar a los que... es que está llorando Emma, un segundo. Eso comentaba en la escena esa de la mujer de Hawkeye. El otro día leía un artículo en el blog Guionistas, un blog que hay de sobre guiones, y llamaban la atención que un tío tan feminista como Joss Whedon, que es un señor que suele, vamos, que ha dado conferencias en pos del feminismo y de la imagen de las mujeres en el audiovisual, bueno, toda la de Buffy tiene muchos detalles de ese tipo, ¿no? De un personaje femenino, pero porque no tiene por qué tener las constantes, digamos, femeninas, ¿no? Y un poco le criticaba que hubiese usado el tópico de la mujer en casa esperando con los niños y el colega que llega de trabajar, ¿no? Y ella, súper comprensiva, yo sé que mi marido tiene un trabajo muy duro y se va a trabajar y yo me quedo aquí en medio del campo con los niños. Y que es el mito del reposo del guerrero, ¿no? Después de hacer la guerra, va y se va a su casa con su mujer y los niños a descansar un rato. Y claro, decía que era un poco viniendo por parte de Joss Whedon, que ha sido un poco vago en ese sentido, un poco flojillo de presentar la historia de esa manera, ¿no? En la peli, de todas maneras, un poco lo justifica en el sentido de que no es que ella le esté esperando a él, es que toda su familia está aislada del mundo para protegerles. O sea, claro, más o menos te da a entender que si él fuera una tía, pues su marido y sus hijos estarían en el mismo sitio. No hay ningún momento en el que parezca que es porque él es chico o ella es chica. Pero no, claro, con el tema de Joss Whedon y el feminismo, ahora está viendo mucha cosa así, porque, a ver, o sea, feminista, gente feminista en pro del feminismo, aún así, obviamente no es perfecta y hay veces que será más, será menos, hay veces que no dará el tono adecuado o le fallará algo. Y algo que he estado viendo en Twitter, que es un poco, no sé muy bien, pero me choca, es eso últimamente es como, por lo visto, ha metido la pata en un par de cosas. De repente ya no es feminista, ya es un cerdo machista de toda la vida. Sí, también. Y es un poco, no sé, me parece... no sé, o sea, tienes razón, la gente lo está diciendo, pero me parece que está un poco rascando. En la peli lo explican, ¿eh? En la peli dicen, o sea, nadie sabía de esa familia, entonces te dejan claro que es que la familia no es que sea el sitio donde va a reposar el guerrero, aunque entiendo el símil, sino que es que toda su trato era que su familia estaba aislada del mundo si él iba a estar en eso. Entonces, o sea, aunque es cierto que él es el tío, no parece que sea porque él es un tío, parece un poco más que... es su o como si a ti, tú eres alguien que le pagan mucho en una empresa y toda tu familia vive en la playa. O sea, quiero decir, o sea, es un poco así. Realmente la familia no tiene por qué hacer otra cosa y yo, si trabajo, no es por machista o feminista, es porque tengo que comer. Si me lo pagas, entonces no trabajaría, estaría en una cabaña en la montaña yo también, ¿sabes? Que con respecto al tema este del machismo, también se ha criticado que la escena en la que Ultron secuestra a Natasha y la meten en una jaula y dicen, joder, es que porque tiene que ser a la chica, ¿no? A ver, pero yo tengo una teoría. Dila. Y es porque es la única mortal, ¿no? Claro, mortal. Claro. No puedes encerrar a Capitán América, no puedes. Claro, porque revienta. A Tony Stark lo tienes que encerrar sin la armadura. A Thor no lo pueden encerrar, a Hulk tampoco.
al que corre sí, mucho no lo coges. Sí, aún así la gente le ha dado mucha vuelta a eso. De qué patético, ¿no? Como que tenga que recurrir a, otra vez a la mujer a la damisela, débil. A la damisela en apuro, ¿no? La damisela en apuro. Y digo, bueno, no es que sea damisela en apuro, es que es la única que no tiene poderes. Claro, sí, sí, sí. Entonces, es verdad que podría haber cogido y con sus armas de espía robar la llave y tal. Pero es que si metes a Thor, le meto un martillazo y revienta. Mm. Si mete a Hulk, igual. Entonces, pues, y a Hawkeye ya lo secuestraron en la primera. Claro, entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Aquí no metes a nadie, entonces. Claro, no. O metes a Nick Fury, que no. Sí, de hecho, en la primera es ella la que salva a Hawkeye, y es ella la que lo saca del trance, y él es el que no sirve. Vamos, no pasa 5 minutos antes de que esté dominado por el villano de la primera, con lo cual, eso de alguna manera, por lo menos debería darte un poco de crédito, ¿sabes? Es sí, como, sí, mira, sí. O sea. Ya lo he hecho diferente, de verdad. O sea, a veces le toca a uno y a veces le toca a otra. Esto es así. Bueno. Es el riesgo que se corre ahora, yo creo, de que, sobre todo si tienes fama, yo creo, de ser un poco pro-feminismo, yo creo que te miren con una vara peor que si esperan lo peor de ti y casualmente les das una buena noticia, ¿sabes? Es peor. Es como, das un paso en falso y entonces todo el mundo empieza con que les has defraudado y eras un fraude desde el principio. Y es claro, un... pero eso pasa con todo. Una vez que una persona se grime como lo que sea, como cabecilla de un movimiento, ante cualquier pequeño fallo, aunque no sea tal, pues ya se le echa. Sí, porque, por ejemplo, acusar de machista al cine de Michael Bay, pues es tal obviedad que no es ni discutible. En fin, es decir, tú te pones a mirar los personajes femeninos de las películas de Michael Bay y vamos, no lo disimula y además, es que es como, muchas veces dices tú, lo está haciendo aposta ya, porque ya no se puede ser tan machista, tan aposta, vamos. Pero no nos ponemos a discutir de ese tema porque ni Michael Bay va de feminista por el mundo ni nadie lo ha puesto como un ejemplo del tema. Entonces, claro, es decir, no, el artículo un poco era eso, era el también el decir que llamaba, que simplemente llamaba la atención, que no es que de repente se hubiesen vuelto un cazurro Joss Whedon de repente. ¿No fue en una película de Transformers, precisamente, donde uno de los Transformers incluso tenía un par de grandes bolas de hierro colgándole? Sí. Vamos, no disimula mucho, ¿no? No. Eso era como en Mazinger Z, ¿no? Que había una que tiraba dos cohetes por las tetas, ¿no? Algo así. Vamos, yo no tengo un recuerdo difuso porque yo tenía 5 años, pero... A mí me tocó un poco mayor y yo sí que me fijaba mucho, ¿eh? Veía mucho Mazinger precisamente en parte por esto. Eran los cohetes. Sí, lo admito. Y bueno, y al final entonces Joss Whedon se termina yendo de Twitter. Al final, bueno, al principio se decía que era por... Bueno, aquí tengo una captura de... Él ha dicho que no. La captura esa de gente en Twitter mencionándolo y poniéndolo a parir. Y no, él le ha dicho que no, que bueno, que era simplemente que quería descansar y tal y... Que sí, tenía el Twitter instalado. Lo cual de todas formas cuadra con él, que es un poco angustias, ¿eh? Claro, lo que dice al principio, digo, que este hombre se ve que es de los que sufre mucho y lo pasa mal. Y aquí habrá tenido que pelear mucho con los estudios, con Marvel, porque al final eso es lo que complica hacer una película. Es decir, Joss Whedon no tiene problema para hacer la película que él quiere si le dejan. Es decir, por dinero no, por dinero nunca es. Es decir, nunca es en este tipo de película, me refiero. Y que si Marvel le tiene que dar 20 milloncejos más, se lo da, ¿no? Sí, no, realmente el problema con una peli como Avengers es que por mucho control que le dejen tener, al realmente ser una película nudo de muchas otras, tiene menos libertad en un montón de cosas. Porque, claro, no puede coger y matar a Thor, porque tiene que salir en la siguiente y cosas así. Entonces, él imprime todo lo que puede, supongo, pero al final de cuentas tiene unas reglas muy... La peli tiene que acabar de cierta manera... Y los personajes tienen que acabar en cierto sitio porque ya tienen su siguiente película preparada, la idea general de la siguiente historia. Entonces, claro, eso sí es lo que él dice, que aunque era muy cliché, había pensado en, después de presentar a su familia y no sé qué, y a la familia de Hawkeye, y que le cuenta a su mujer, no, esta es mi última misión. ¿Sabes a lo que me refiero? Parece como que, o sea, todo es que Hawkeye va a morir. O sea, todo lo que nos ha enseñado Hollywood es que Hawkeye tiene que morir. Y al final se elige que muera Quicksilver.
De Sureste hay... El personaje menos carismático de toda la película. Lleva 5 minutos, lo conoces desde hace 5 minutos y muere. No te da pena. Te da exactamente igual. Claro. Dice, además es rumano, me da igual. No, es un comentario un poquito Luis Zeca, lo siento. Y entonces, claro, viene el paisano este y no muere. Pero, por ejemplo, decía Josh Whedon, decía, no, es que en esta pelea, quiero decir, es una película de guerra. Yo he grabado 2 películas de guerra, ¿no? Entonces dice, no puede ser que tú te enfrentes a un supervillano, que es el mayor problema que tengo yo, es que es Ultron, ¿sabes? Es como decir, es súper malo, quiero decir, no hay nadie más malo. O sea, o es de estos últimos malos, cuando haces una lista de los personajes más poderosos, no sé qué, no sé cuánto, tal, y de esta, y hacen como escalas incomprensibles. El final de la fase de un videojuego. Que no sé qué, que no sé cuánto. Quiero decir, no puede ser que alguien tan poderoso, un antagonista tan poderoso, se derrote sin ninguna baja para tu equipo, por decirlo así. Con lo cual tenía que haber muerto alguien. Entonces, Josh Whedon pensó en matar a Wanda, a Scarlet Witch, y dice, no, o sea, no vamos a matar a la única, a la otra mujer. O sea, hay 2 mujeres, pues no, con lo cual ahí viene bien para refutar el hecho de que Josh Whedon machista, no sé cuánto. No. O sea, vamos a ver, que la podía haber matado perfectamente, ¿sabes? Y se decidió matar a Quicksilver por la actuación en la Hawkeye. De hecho, dice que cuando se presentan al final los nuevos Avengers al final de la película, con Vision, War Machine, Scarlet Witch y tal, está rodado que esté Quicksilver ahí. Sí, por si acaso, en el último momento, Disney dice, ah, no, es que no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? No, de hecho, tienen la puerta, tienen la misma tecnología que le curó a Hawkeye en la película, la pueden utilizar, si sí, no, solo le han dado unos tiros, tampoco... Y en la de Marvel, en la de Agents of S.H.I.E.L.D., resucitaron al agente Coulson, es decir que... Sí, bueno, esa es una parte ahí que todavía no resuelven del todo. O sea, aquí se la han saltado... El tema de resucitar sabemos que ya existe, entonces... Sí, hombre, de los cómics está es otra tradición, a final de cuentas. Y en cuanto a los problemas que decís de manejar 50.000 universos, los 50.000 líneas narrativas que manejar con lo que los planes de Disney, pero tener una película que sea concreta, con unas cosas concretas, y le decía, dice, claro, Jeremy Renner había firmado por más películas. Jeremy Renner es el actor de Hawkeye, con lo cual si yo le mato aquí, ¿sabes? No, la gente sabe, algunos, porque esto ya se había filtrado en estas páginas que filtran todo y tal, en plan, bueno, ya sabéis, web de cine de estas de Geek, ¿sabes? Y claro, tú sabes que Jeremy Renner, tiene 2 películas más, o no sé cuántas películas más. Con lo cual dices, la gente sabía que no iba a morir, pero entonces, ¿qué hace? ¿Le mata? ¿No le mata? No sé qué. Queda, y al final decidió por Quicksilver. Y claro, si no podía morir nadie más, no le pueden salvar. Porque tenía que, como decía yo al principio, tenía que haber como consecuencias. Y al final, pues el que coló fue Quicksilver. Porque el resto eran como más imprescindibles. De hecho, es que, por ejemplo, el anterior, en principio, muere, ¿no? Queda como súper mal herido. No recuerdo mal, en Capitán América 2, ¿cuál es la situación de Nick Fury al final? Todo el mundo cree que está muerto y se va. De hecho, la película termina en la tumba de Nick Fury. Y claro, de repente aparece ahí detrás del tractor. Claro, sí, se supone que los dos únicos que saben que está vivo son Natasha y Capitán América. Se supone que el resto no vamos, se los habrán contado a lo mejor, supongo, pero yo que en un momento dado el Capitán América pues les contaría todo el rollo de Capitán América 2, en plan, cabrones, ¿por qué no vinisteis a echarme una mano? Pero sí, se supone que les habrá dicho que el otro sigue vivo. Claro. Quien se supone que sigue, eso sí lo han dicho, que sí sigue muerto para todos los personajes, es el de S.H.I.E.L.D., el agente Coulson. Se supone que para todo el resto de personajes sigue muerto. Claro, o sea, él seguirá en su serie, ¿no? Pero aquí nada de nada. Por eso aquí no lo mencionan, y aquí el Hell Carrier ese lo lleva la chica, la Maria Hill. Sí, claro. Porque se supone que ella también sí sabe que el Coulson está vivo, pero que el resto como que no puede verle. Otro punto muy interesante que tengo aquí apuntado, que estuvo comentando Josh Whedon, decía, básicamente,
cuando acabó de rodar la segunda película, o sea, esta Avengers 2 de la que estamos hablando, se cerró el acuerdo para hacer Capitán Marvel y el anuncio este de que Sony quería meter en el MCU, en el Marvel Cinematic Universe, a Spider-Man. Y comentó, de hecho, una cosa súper interesante. Entonces, él decía que él estuvo hablando con la gente y dice, podíamos meter aquí a gente en la presentación del final, meter a un pavo disfrazado, ¿sabes? Un 3D de alguien disfrazado de Spider-Man, para no hace falta tener ni un actor ni nada, ¿no? Uh-huh. Metes ahí a alguien disfrazado y ya está. Y un Capitán Marvel, tal, no sé cuánto. Y le dijeron que no. Y justo cuando ya tenía la peli cerrada, salieron con los planes. Con lo cual, fíjate, hubiera sido súper genial que en el último momento hubiera acabado la película así, con Spider-Man y Capitana Marvel. Hubiera sido algo revienta cines. Y de hecho, una cosa que comenta que me pareció súper interesante, Sony, durante Avengers 1, ya se acercó a Marvel o a Disney o a quien fuera por entonces, para meter para hacer un cameo con Spider-Man. Sí. Y me parece súper curioso, porque eso siempre se ha dicho, hostia, qué bien hubiera molado tal, que de repente se le viera por ahí, ¿sabes? Pues, por ejemplo, está cayendo un Chitauri encima de unos viandantes, ¿no? Por ejemplo, y de repente una telaraña coge y los salva. Y nada más, ¿sabes? No hace falta ni que metas a un Spider-Man, que se le vea el disfraz, ni nada, ¿sabes? Simplemente que salga una telaraña que en una escena de unos nanosegundos salve unos pavos. Y es que falta mucho, porque ahora de momento tienen que meter toda la parte, digamos, mística con Doctor Extraño. Es decir, porque ahora tenemos los digamos, los que tienen superpoderes científicos, ¿no? Como Iron Man, los que tienen poderes científicos, pero de accidentes, como Hulk o Spider-Man y tal, ¿no? Mm. Los que tienen poderes divinos, ¿no? Como Thor, los que tienen poderes de que están ahí metiendo jaleo genético, ¿no? Como Capitán América, Bucky, en parte Natacha, porque, bueno, Natacha es más de educación. No, Natacha, ¿no? Y Hawkeye son humanos muy entrenados. Esa es una pregunta que tengo que apuntar. ¿Qué cojones, qué poder tiene Hawkeye? Hawkeye no tiene poderes. No tiene poderes, es que es muy bueno con su arco y su flecha. Vale, porque entonces... Y está muy entrenado, o sea, una vista cojonuda, claro. Vale, entonces, aparte de poder conducir de noche muy bien, Hawkeye no tiene poderes. Vale, perfecto. Entonces, ¿por qué Joss Whedon dice, yo junto a... ¿Qué es lo que quería decir antes de que me tuviera que ir? Dice, he intentado juntar o he intentado, he hecho el, digamos, el ítem amoroso de esta película a Natasha Romanoff y a Bruce Banner. Dice, porque son los dos únicos que no tienen poderes. Yo entiendo que ahora lo entiendo así, en el sentido de que son los únicos que no tienen superpoderes y no están ya casados, es decir, como es el caso de Hawkeye. Y dice que no tiene poderes porque, claro, él distingue entre Bruce Banner y Hulk. Porque, si os fijáis, no son, claro, son personajes distintas. Es como cuando está Bruce Banner, nunca está Hulk. No es como Superman, por ejemplo, que siempre es... ¿Sabes? O Iron Man, que Tony Stark y Iron Man es una continuación, no es lo mismo. Y me gustó esa parte, es decir, tal. Y... quiero comentar, no sé cuántísimo tiempo llevamos y no sé si eso, pero al final, en una de las escenas cortadas, que dice, se refirió a ella, a Joss Whedon, como la escena de la habitación, Bruce Banner rechaza a Natasha. Es decir, siempre están así, pero que nunca queda la cosa, como que sí, como que te doy un besito, como que te acerco, como, ¡ay, qué me haces! No podemos estar juntos, lo nuestro es imposible, ¿sabes? Porque en cuanto se enfade... puede pasar la de Dios en el dormitorio. Y entonces Bruce Banner rechaza. Eso lo veremos en el DVD, veremos al final cómo es y tal. Y al final Bruce, en un momento como en la escena esta de los Simpson, en la que hay en ese episodio de los Simpson en el que hay un señor que está muy alto, que es muy alto, que conduce un coche muy pequeño y se ríe de él Nelson. ¿Os acordáis de ese episodio de los Simpson? No. Coño, ¿cómo que no? No, o sea, ¿no se cree? ¿Sí o no? No veo a los Simpsons. Lo he visto desordenadamente. No. Madre del amor hermoso. Bueno, pues escena de circo de una persona muy gorda en un coche muy pequeño, ¿vale? Eso lo entendéis, es un cliché del humor de toda la vida. ¿Vale? No hace falta que ver nada. Y al final, en esa escena de Hulk, literalmente Hulk, en el avión, ahí conduciéndolo, cogiéndolo con las puntitas de los dedos,
estaba rodada, según Joss Whedon pelea, decía, dice, yo lo que quería es que se viera como, es decir, él se ve, el avión se ve en un plano que se va alejando y se ve el cielo, ¿no? Es decir, y cuando tú piensas en el cielo, tú piensas que estás volando por la tierra. Pero que Joss Whedon quería que como que se viera el final de la atmósfera, ¿no? Como que se viera la estratosfera, como que Hulk se va de la tierra. Uh-huh. Y claro, Disney le paró los pies. No, yo creo que de todas maneras Marvel es especialito, ¿eh? Ha salido por ahí un par de artículos explicando cómo lleva Marvel el tema de sus propiedades y sus finanzas, y ahí hay cosas con las cuales acabar. Sí, tiene pinta de agarrar. O sea, yo creo que sí. Sí, sí, tiene fama de mirar mucho el dinero, que bueno, es una empresa y no tiene. Sí, de hecho yo en algún sitio leí que ese era el secreto del éxito inicial de las películas de Marvel, la forma en la que controlaban los gastos y a los directores y tal. No digo que sea cierto, digo que esa era la premisa del artículo. Entonces yo creo que hay algo más ahí. O sea, que no es solo lo del universo compartido y la falta de libertad, sino que también hay bastante ahí tocar y decirles cómo tienen que hacer las cosas y cuánto tienen que gastarse y de qué manera. Bueno, no sé, ya los rusos, ya James Gunn y tal, los veo bastante contentos de momento. Que no digo que no los quemen, pero bueno. Pero por ejemplo, yo gente... a Joss Whedon nunca le he visto contento haciendo Avengers. Es en plan, soy un friki, me han dado 50.000 trillones de euros para hacer una película de frikis y la voy a hacer como mejor sé. Pero desde el minuto uno le veías agobiado. Pero por lo que hemos hablado antes, de que es una persona muy intensa. Sí, seguramente sea eso, pero vamos, tampoco. Entonces, quiero decir, tampoco creo que Marvel queme tanto a la gente, como dicen estos dos flippings. No, yo no lo he dicho, yo lo he leído. Calla. No, mira, ahí por ejemplo se ve en los guionistas también, por ejemplo, hay un equipo de guionistas, que son los dos que hicieron la primera de Capitán América, que ya desde entonces están repitiendo en todas. Han hecho la segunda de Capitán América, son los que van han escrito la de Civil War y son los que ya está confirmado que van a escribir también las de Infinity War. Los guionistas aparte y la van a dirigir los rusos estos, ruso, ¿no? Que ya han hecho también eso, Civil War y las dos Infinity War. Te digo, yo creo que no creo que Marvel queme tanto a la gente, menos cuando hay tantísimo. No, pero yo decía, Edgar Wright se terminó yendo, Kenneth Branagh iba a dirigir la segunda de Thor y no lo hizo porque decía que el timing que le daban era imposible. Pero bueno, yo creo que también porque son gente, tanto Edgar Wright como Kenneth Branagh, son gente que tienen una personalidad, claro, tan fuerte que quieren imprimir la película y hombre, con ciertos límites. Es como los directores que están cogiendo ahora para Bond. Sí, quieren darle un toque, pero no que tú cojas. Y ahora aquí el claro, espectador de Bond diga, pero esto qué puta mierda es, ¿no? ¿Qué me, claro, estás contando? Si pones a James Bond, que está por aquí, pues luchando contra un magnate ruso, y luego los sábados a las 12 del mediodía se va a entrenar a unos alevines por ahí al fútbol, pues, ¿sabes? Yo que sé, ¿qué quieres que te diga? Pues no cuadra, tío. Entonces, al final te vienen cogiendo directores, muchos que vienen de televisión, como estos los rusos que vienen de televisión, Alan, claro, Taylor, porque... que era el de Thor, que venía de Juego de Tronos. Sí, James Gunn, que era un friki, que no había hecho una película de gran presupuesto en su vida. Pero porque precisamente esa gente son las que saben mejor trabajar, digamos, en equipo con el trabajo de otros. Es decir, las películas de Marvel no son más que una super serie gigante con un presupuesto de la de Dios, ¿vale? Si todo está en un mismo universo y todo tiene un orden cronológico, pum, 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 que si no puedes ver una película sin la otra al lado, ¿vale? Con lo cual, la gente que trabaja en televisión sabe trabajar con eso mejor que nadie. Es decir, sí, tú no puedes hacer el capítulo 9 sin tener en cuenta el 8, el 7 y tal, y claro, los posteriores. Con lo cual, la gente de televisión es ideal, y en gente de televisión hay gente muy buena. Con lo cual, bueno, pues nada, veremos, yo qué sé. Bueno, yo sí, como me llamó mucho la atención, el hecho de que Ultron, hay un momento al final cuando les dice, ¿acaso creéis que podéis salvarlos a todos?
que es un debate que se dio mucho con la película, la de Superman, la anterior. La de Man of Steel se habló muchísimo de tanta destrucción, muchas bajas civiles. Yo creo que el cine de superhéroe ahora va a tirar también un poco hacia eso, ¿no? Hacia qué pasa cuando revientas una ciudad, la gente muere, ¿no? Sí, hubo mucha crítica hacia la Superman y esta parece que se va al otro extremo casi de forma descarada para demostrar que es diferente. La cantidad, o sea, se tira en la mitad de la película salvando a la gente que están destrozando en la ciudad. Entonces, es a gente y a individuos, ¿no? Una persona coge y arriesga su vida al Capitán América para salvar a una sola persona. Y yo creo que ha querido tirar por ahí un poco, ¿no? Y la única muerte en la película es de un superhéroe sacrificándose por salvar a un superhéroe que estaba salvando a un niño. O sea, porque no es por salvar al niño, es por salvar al superhéroe y al niño. O sea, ahí hay Sí, la escena, por ejemplo, en la que el metro o el tren este se desvía y tienes a 5 superhéroes simplemente quitando gente del medio y salvando a la gente que va en el metro, tío. O sea, el episodio de S.H.I.E.L.D. del otro día. Tendrías que ver el primero el episodio de S.H.I.E.L.D., después ir a ver Ultron y después ver el siguiente episodio y conectaban completamente. De hecho, de ahí es donde viene el Hellcarrier que sale en Ultron. Ah, eso está muy bien. No, lo que están dando es están trasladando al público general cosas que la gente que lee cómics está acostumbrada. Es decir, para leerte este cómic, tú no puedes ir a la tienda y leerte este y comprarlo, pagar $3. No, por el tomo 2, por ejemplo, de Iron Man no sé cuánto. Es que tienes que venir con los deberes hechos, chato. Pues aquí Marvel está haciendo una versión más light del tema. No me extrañaría, por ejemplo, que alguno de los Defenders le pudiéramos ver al propio actor que está haciendo en Defenders, con el propio personaje, que aparezca en Doctor Extraño, por ejemplo, si no me equivoco. A lo mejor me estoy confundiendo, pero creo que Doctor Extraño tiene como cierta relación con los Defenders y cosas así. Sí, es uno de ellos. Por eso, entonces, quiero decir, a ver si... O sea, veo más difícil que, por ejemplo, Cumberbatch aparezcan los Defenders, o quizás sí, ¿sabes? Es que sería genial porque es promoción gratuita, tío. Depende, yo creo que ya ahora Marvel está firmando los contratos teniendo en cuenta eso, aparecer en varias cosas, sí, crossovers, pero sobre todo cross media, o sea, películas, series, o sea, sales aquí y a lo mejor sales 5 minutos allí y sales en este episodio allí, entonces te tenemos asegurados pues 5 episodios de televisión aparte de tu serie y una película, no sé, ¿sabes? O sea, porque es lo que están intentando hacer, al final de cuentas. Están replicando la forma en la que hacen cómics en película y en serie, y es difícil, y lo están logrando, con lo cual... Sí, no, para decir, por ahora les está saliendo el experimento, porque esto es un experimento, esto no se había hecho. El tener ya prácticamente 20 películas y 8 series conectadas entre ellas, eso no... De todas formas, 2 apuntes. Por ejemplo, Disney se puede permitir hacer lo que les salga a los cojones porque... es la dueña del canal ABC y aparte es un digamos, es una varias órdenes de magnitud más potente que DC. De hecho, DC ha abandonado las oficinas de Nueva York, que es donde icónicas suyas, de donde han hecho toda la historia de DC, se han hecho desde Nueva York, y se han ido a Los Ángeles, es decir, señalando el cambio de ciclo para DC. Es decir, DC ahora se va a centrar en el mundo de los estudios de producción de Warner, cine, DC con Warner. Sí, con Warner. Exacto. Que están allí en Los Ángeles. Y el hecho de simplemente de abandonar Nueva York indica muy bien por dónde van los tiros para DC, o por dónde lo que quiere hacer DC. Pero ya te digo, lo tienen muy, muy complicado. Y han apostado todas las cartas a un director como es Zack Snyder, si no me equivoco. Que Zack Snyder te puede hacer una peli, te puede hacer 300 cuando la copia del cómic y te queda bien. O te puede hacer Sucker Punch. Sucker Punch me encanta. Snyder, o sea, pelis, o sea, las sabe hacer bonitas. Hacerlas buenas ya le cuesta un poco más. O sea, las sabe hacer bonitas cuando copia los planos. Sí, pero o no, porque Sucker Punch no es fea, si la ves visualmente, no, está muy bien montada. Sí, tienes razón. Sí, no, y por ejemplo, a mí, ¿este también es el que hizo Watchmen? Sí. Sí. A mí Watchmen me encanta. Pero esa también es, vamos, es storyboard, está calcada, está modernizado los trajes y poco más de ella, principalmente. Pero bueno, que sí, entonces, a lo mejor funciona, a lo mejor no funciona. Ya, claro. ¿Sabes? Bueno, pues ya iremos viendo y lo iremos comentando por aquí. Ya iremos viendo, pero es lo que sí seguimos es lo mismo que decíamos hace en todas estas sesiones que hemos tenido. Nuestros yo de 10 y 12 años no se creerían que estamos encontrando pegas en películas de este tipo. No, totalmente. Cállate, déjales que las hagan, cállate.
No, no, que yo decir que yo, diciendo cosas malas de Ultron, fui el otro día a verla por segunda vez. Es decir, que, sí, yo no, igual, no, yo las veo todas y vamos, feliz de la vida, o sea, sí. No lo pasé mal. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Pues a vosotros, como siempre. Y nada, pues vamos hablando. Venga, un abrazo. Un abrazo. Venga, un abrazo. Adiós.